hemos en conjunto creído necesario que, dada la trascendencia que ha tomado esta elección en la provincia de Neuquén, dentro del Movimiento Popular Neuquino, era necesario por lo menos emitir algunas informaciones que disponíamos, ya no solamente de esta última hora, sino con muchos hemos tenido comunicación durante todo el día y en los últimos días respecto a algunas irregularidades que se venían sucediendo respecto al desarrollo de esta elección. Esto, un proceso electoral como hemos vivido tenía condicionamientos desde hace rato. Algunos de ellos los hemos hecho públicos, otros los hemos escrito y lo hemos presentado a la Junta Electoral Provincial, otros hemos intentado presentarlo a la Justicia Electoral, otros hemos pedido que se nos permitiera tener los veedores necesarios como en cualquier elección, no de la lista, veedores no de una lista, sino veedores del proceso electoral, como se ha hecho en varios países donde la Argentina ha concurrido y como otros países han concurrido a las elecciones de la Argentina a dar testimonio de la transparencia de los procesos electorales. Para esos motivos habíamos pedido los veedores. Nos dijeron que eso era imposible, que no era correcto, era atribución de la Junta Electoral Provincial. Aceptamos esto con la única condición de que fuera de la Justicia Electoral. Eso lo propusieron ellos, figura inclusive en la ley que sea así. Nosotros nos quedaba solamente prever que ese término de veedor de la Justicia Electoral no fuera solamente en el acta de escrutinio, sino que fuera en todo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque las cuestiones de los escrutinios, cuando se hacen las veedurías en los escrutinios, solamente tiene que ver con una formalidad, es decir, da testimonio que los números suman y restan. No tiene nada que ver con la legalidad y la legitimidad del proceso electoral. No sé si está claro lo que estoy diciendo con respecto a este tema. Nos dijeron que iban a poner en cada departamento y en cada ciudad importante un veedor de la Justicia Electoral. ¿Por qué hago tanto hincapié en la Justicia Electoral? Por lo que les voy a comentar en este momento. Cuando aceptamos esto, porque era lo que nosotros queríamos, que hubiera alguien imparcial que mirara la totalidad del proceso electoral, nos pareció aceptable y dijimos que sí. Resulta que le pedimos la nómina de los veedores y su número de teléfono para que la gente tuviera la oportunidad, si ve alguna irregularidad, de denunciarla o advertirla a la Justicia Electoral. No nos los dieron hasta el último día, hasta el día sábado. Pero sí, en cambio, nos dieron un listado de veedores de la Junta Electoral Provincial. Casualmente, los veedores de la Junta Electoral Provincial eran todos funcionarios del gobierno provincial. Casualmente, el jefe de estos veedores es el contendiente de una de las listas. Casualmente, no tenemos ningún derecho a suponer de la imparcialidad de esto, porque son empleados a sueldo, de nivel político, no de planta, de nivel político del gobierno provincial, sujeto a las órdenes de su jefe. Esto, para darles una idea, termina redondeándose en el día de hoy, cuando los dos apoderados de la lista violeta quieren ir a llevarle un acta de escrutinio a una escuela, y el veedor de la Junta Electoral nos impide el paso con la policía y nos echan de la escuela. ¿Quién es? No sabemos. Porque ni siquiera tienen la gentileza de identificarse quién es. De cualquier manera, nosotros vamos a tener acceso a esa información. Apenas lo podamos, lo vamos a hacer público, porque nos sacaron con la policía. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Es decir, los apoderados de la lista, de una de las listas, que iba a llevar un acta de escrutinio, fueron retirados con la policía por orden del veedor
de la Junta Electoral Provincial. No está previsto ni en la ley electoral, ni en las en la Carta Orgánica del partido, ninguna figura que sea el veedor de la parcialidad. Si nos sentimos los que trabajamos políticamente con honestidad, con seriedad, con transparencia, nos sentimos absolutamente defraudados. No por la oposición, nos sentimos defraudados por nuestros compañeros. Nuestros compañeros del Movimiento Popular Neuquino nos han demostrado que esta cuestión del poder es cuestión del dinero, de la plata, de los juegos de poderes, no tiene prácticamente límite. Y eso es lo que queremos que ustedes conozcan y transparentemente decirle, mire, estamos muy enojados, estamos muy calientes con esta situación en este momento, porque la realidad es esta. La realidad es que no es posible suponer que un grupo sin recursos, con muy buena voluntad, con mucha militancia, llegue a conseguir el 45% de los votos y se le arrebate un porcentaje de esos votos simplemente porque el aparato y el sistema de presiones está en otro lugar, en otro momento.